de regalo de cumpleaños con el cliente. ¡Qué bonito! Y la chavala siempre se queja de que macho, tú siempre le escribes canciones a la gente, en plan mala, porque la verdad es que sí. Y digo, coño, ¿por qué le escribo una cancioncina? Y me salió, o sea, la digo... ¿Y todos esos vídeos que hay en el videoclip, que imagino que es ella, no? Sí, sí. ¿Son vídeos vuestros o...? A ver, claro, sí, sí. De los últimos años. Hay algunos de pandemia. ¿Qué pasa? Normalmente para hablar... ¡Ay, qué niña es más chula! Vale. Gracias, del 6, mira que tengo son del 6. Beto, contable no, porque luego es verdad que si lo cuentas no pasa y... Ah, ¿eres de esa gente? Que dice, yo si lo cuento... Es que, pues, escúchame, por experiencia, porque me han pasado así de movidas de ese. Yo no creo en esas cosas, yo no, ni tengo corazones ni nada, hasta que digo, joder, que lo he contado y se ha estropeado y he empezado a ser de ese equipo, pero me odio, por él serlo. Él es de ese equipo, totalmente. Pero es que te obligan, es que te obliga a creer. Bueno, yo tengo que decir que a mí el tema de las piedras y el tarot y esta cosa me mola mucho, pero entonces soy muy supercito. Supersticiosa con esa. Sí, pero pasar por debajo de una escalera mejor que no, ¿verdad? Ay, bueno, me da igual lo que me barran los pies, que se supone que no te casas, me da igual. Pero ranking de horóscopos semanales, ¿eso lo miras? Ah, no, 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 por favor. No, para no, no, pero yo tengo piedrecitas en mi casa porque me parece muy cuca, muy sala. Un y cuarzo. Barajas del tarot y de esas cosas. Sí, un cuarzo que te dé energía, sí, un ascendente Capricornio que te dé estabilidad. Un ojo de tigre, precioso. Yo no soy supersticioso, soy mala suerte. Lo que vamos a escuchar ahora... Que después de esta calmita, tenemos que empezar con el jueguino y el ritmo se vuelve muy intenso. ¿Estáis preparados? Venga, sí. Venga. Luis era el más reticente. ¿Estás preparado? Pero ha cogido, sí. Como... Yo le he visto que ha cambiado la cara, Eso sí, sí, claro, ahora sí. Ahora sí. Es muy competitivo, a ver, ¿qué sale? ¿Sí? Primero... el jueguino. ¡Qué fantasía! ¡Qué huevo, chico! Selena y Luis, aquí no sirve lo bien que sonáis porque sonáis muy bien, pero aquí no sirve porque esto es la pura competición. ¡Esto es competición! ¡Sí, es horrible esto! ¡Que no! Es que ya me está dando miedo. No, ya, no. Que luego no quiero jugar a nadie. Me da igual. Oye. Me han dicho que Luis es muy, lo ha dicho lo mismo, es muy competitivo y a mí me encanta la gente competitiva. Ahora, jugamos como equipo, obviamente. Lo que queráis. Sí. Mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si falláis algún...? Elige la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes cantantes no es extremeño o extremeña? Opción A, Soraya Arnelas. Opción B, Leonardo Dantes. Opción C, Luis Pastor. Opción D, El Koala, aunque lo parezca. ¿Cuál no os suena? No, ver, o simplemente no os suena. Como no suena, pues Luis Dantes ha dicho. ¿No? ¡Leonardo! ¡Es Luis Pastor! No sé qué cante. El Leonardo Dantes. Bueno, vale, no sabéis quién es. Después buscadlo en YouTube, después, ¿vale? Vaya a saber quién es. ¿El Koala sabéis quién es? Sí, por supuesto. ¿Quién es? El de Opa. Opa. ¿Barton Corra? Ya tengo. Me gustaba mucho. Pero ese yo no sé si nos vamos a perder la primera, Luis. Bueno, no pasa nada. Venga, Luis, o ¿cómo es el otro, perdón? Leonardo Dantes. ¿No veis que empezaban los dos por L? ¿Cuál ponemos? Yo qué sé, a mí el Dantes ese no me suena, pero seguramente que... Yo tengo muy mala suerte, elige tú. Venga, el Dantes. Ahora es el Barton. Pero tengo para Luis Pastor. ¡Qué macho! Era el Koala, ¿no? Era el Koala. No es extremeño. Mira. Es que engaña mucho el acento que tiene. A que con la mano en el corazón, nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de... De bandera, verde, blanca y negra, que soy extremeña. Claro. Pregunta 4, ¿verdadero o falso? Este 2024, Hueco cumple 50 años. Las caras son de... Las caras, Juan, grabaste. Si es tu tío, lo sabemos, si no, no. Pobrecito, un besito. Pues verdadero o falso, son dos opciones. Venga. Pero si no han dicho las opciones todavía. Sí. Opción sí, A, verdadero, opción B, falso. Pregunta, ¿cumple 50 años este año? Opción A, sí. Mucho. Opción B, no. Pero tú has visto una foto de esta persona. No. No nos podías enseñar una foto. 50 años cumplen los años. Venga, vamos. Ahora, vamos. ¿Vale? Si cumple hace años 50 o se ha cumplido o no, ¿no? A mí me parece muchísimo, la verdad. Pero es que vosotros sois muy jóvenes. Este es Hueco en su última gira del año pasado, ¿vale? Vale. Esto. No, Elías Dense muestra con esto. El móvil. No, por favor, no. Una foto en blanco y negro de Hueco. Hay gente que aparenta menos, ¿eh? Pero ¿cómo va a tener 60 años esa persona? Que 50, Luis. No, claro, pero si cumple 50 años de hacer música. No. No, 50. Cumple 50 luego me dices años. A mí. Ostras. Yo creo que sí.
A mí se me da muy mal decir la edad. Tú dices que no. Le hacemos un piedra, papel, tijera. ¿Piedra, papel, tijera o tijera? Yo digo que sí, tú dices que no. Una, dos y tres. Joder, ¿han puesto las dos tijeras? Me cago en la otra. No. Oye, por favor. Joder, ha ganado él, pues no. Yo digo que no. Sí. Luis, de verdad, que sí. No hemos llevado ninguna mal. A ver, Selene, sois un equipo. Bueno, esa tu opinión. En un mes tenéis que continuar esta canción que se ha convertido en meme. Por ella también. No, es Poyella también. A ver, vuelve a repetirlo entonces. Poyella también. Pues sí. Esto fue en OT, ¿no? Anda. ¿Quién ha tenido una banda de rock? Lucía Semedo, que soy yo. Elías Denche. Que claro, que soy yo. Es el otro que hay. Los dos, cada uno la suya. De los dos, una banda conjunta que se llamaba Turno de Rock. O, última opción, ninguno de los dos. Es que el look que tú llevas ahora mismo... Yo he visto así siempre, Es que claro, eso llama a la confusión un poco, sí. Porque vas muy grunge. Eso sí, un poco grunge. ¿Qué significa grunge? Una fantasía. Grunge, como Kurt Cobain. Y que me lavo poco el pelo. No, pero así la redecilla, la cadenita así de negro. Muy claro, bien. Yo es que te parezco de cantante de copla. Él haría country. ¿Verdad? Si Elías Denche tuviera que hacer algo, haría country. Un country a lo que yo sé. Yo diría que los dos han tenido un grupo, lo que no sé si junto. Pero si ha dicho antes que no podía cantar, ella. Porque a lo mejor perdió la voz, no, en un concierto. A lo mejor perdió la voz. No tiene por qué. O puede ser la guitarrista, la batería, yo qué sé. Ah, bueno, claro, es verdad que yo estaba ya, claro, metiendo en lo mío, que cantante, claro.